representa precisamente lo que está ocurriendo en Palestina con esta gente, con esta lacra sionista que está aterrorizando al pueblo palestino, pero que se encontró con la horma de su zapato, con una resistencia heroica que estos días ha protagonizado un nuevo episodio de victoria, y por eso fue festejado en Gaza y en todos los territorios, porque la resistencia logró vencer a ese implacable y monstruoso ejército armado por el imperialismo occidental. Venimos, argentinos y argentinas, a decirle al pueblo palestino que somos solidarios desde la A a la Z, a pesar de que el gobierno no es solidario como nosotros quisiéramos. Sin embargo, el pueblo siempre ha estado a pie de calle para decirle al pueblo palestino: adelante hacia la victoria, adelante hacia la independencia. El imperialismo, compañeras y compañeros, no es invencible. Y por eso, hoy estamos aquí para hacer un acto político cultural, para hacerle llegar a nuestros compañeros y compañeras que luchan en Palestina por todas las vías necesarias el abrazo solidario de este pueblo. Tengo la sabiduría del condenado a muerte. No tengo cosas que me posean. He escrito con mi sangre mi testamento. Confíen en el agua, moradores de mis canciones. He dormido ensangrentado y coronado con el mañana. He soñado que el corazón de la tierra es mayor que su mapa. He dormido, he soñado con la ilusión de que una nube me ascienda, como si yo fuese una bombilla con el viento por sus alas. Un día, el llamado de un cerebro me despierta. Me despierta de mi sueño, me despierta de mi lenguaje. Me dice: vamos a postergar la fecha de tu segunda ejecución. Vos tenés que realizar tu testamento. ¿No puede ser? ¿Para cuándo va a ser? Vos no has muerto lo suficiente. Yo no he muerto lo suficiente. No tengo cosas que me posean. He escrito mi testamento con mi sangre. Confíen en el agua moradora de mis canciones. Yo, aquí, voy a encontrar las palabras precisas, aunque sea el último. Porque cada poema es un cuadro. Yo voy a pintar ahora. Voy a pintar el mapa de la primavera para las golondrinas. Bajo mi último nido celebraré mi última piedra. El canto milenario mirará los peces imaginarios de mi desierto lleno de colonos invasores que solo saben sembrar sangre. Entonces usted comprenderá el cambio, no investigará ni dudará y dispensará espinas y flores en la palma de mi mano combatiente. Agradeceré con un gesto de amor la onda de cuero negro que dará contra mi nariz, esperando otras huellas digitales. Quiero volver a sentarme contigo sobre aquella roca que habitó milenariamente nuestro patio y dejar que la tarde nos converse mientras el fulgor naranja de las mandarinas nos encendía el rostro. Quiero tanto tu palabra y salir al campo de verdad cuando tu mano era la seguridad del mundo y no la indigna parábola de este campo de refugiados. Sé que aún tienes el alma rota. Hoy vendrán tus nietos a visitarte. ¿Recuerdas todavía el gozo de amanecer con los pájaros? Pastores
pastora mía, de regreso a la ruta olivar, del pan caliente con olor a exilio. Lleva en sus pies la memoria del camino. Cuidado, las piedras que pisa mi madre son sagradas. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Tilda Rabi y a Norita de Cortiñas. ¡Madre de la plaza! ¡Madre de la plaza! Yo solamente, como diáspora palestina, agradecer las presencias, agradecer esta inagotable solidaridad que se tiene hacia mi pueblo. En este momento tan caro, donde nuestra resistencia, donde nuestro pueblo sigue demostrando su cara rebeldía. ¡Mi compañero desaparecido! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! Hola, hola. Esto que estamos viviendo es magia. Es magia estar juntos y decir no a las canalladas que hay en otra parte del mundo, como Israel, que todos los días se debe levantar con una porción de veneno para ver cómo matan y matan y matan. Nosotros vamos a transformar esto que está pasando y vamos a transformar este espacio en ese espacio de magia, que cuando tengamos una tristeza nos arrimemos acá, nos encontremos y podamos mirarnos a la cara diciendo basta, basta Israel de matar, basta, basta de odio, basta de vestirse con ropas de veneno. Basta, por favor, y en nombre de los niños y de todo el pueblo palestino, prometer desde este lugar que tiene la magia del amor, prometer que no vamos a bajar los brazos en ningún momento hasta que Palestina sea libre y podamos entrar y salir todos nosotros para abrazarnos con los hermanos palestinos. Mercorot es una sanguijuela que absorbe la vida de los peces, que seca los cuerpos de los niños. Hay un mar de furia donde caen las lágrimas de las madres de los mártires. Una lágrima no es una gota, es el estampido de un fusil que apunta al invasor. Mi niño ha muerto, lo han asesinado, un edificio se desplomó sobre su cuerpo. Ahora es un manojo de carnes, de huesos y sangre. Los ángeles son guerreros que levantan la bandera de Palestina. Los alambres de púa cercan los campos de Calquilia. Los campesinos entre gases lacrimógenos levantan los cadáveres de sus hermanos. En los portones de los puestos militares sionistas, los asesinos armados hasta los dientes disparan sobre la muchedumbre. Cultivar la vida es una victoriosa sinfonía de la resistencia. Hay una serpiente que estrangula mi tierra, que engulle a mis hijos y sepulta en concreto, que repta esparciendo sus huellas de sangre como una estrella moribunda, que vigila a mi pueblo con sus miles de ojos de satélites que disparan en la cabeza de las mujeres que buscan agua. El reptil caerá
con los puños de mis hermanos el día de los justos. Los sionistas firman misiles en mi Palestina ocupada. Miles de chicos reciben el mensaje de la muerte. Resucitará la piedra en la mano de quien la arroja y ya no existirá el llanto. Mi Palestina es el llamado del Magrib en el ocaso de la injusticia. Un casamiento en una aldea, la alegría de los jóvenes en la hora de los fusiles, porque el viento es la canción más bella que liberará mi tierra. En los últimos días, el apartheid israelí ha asesinado a más de 30 palestinos y palestinas, entre los que se encuentran 7 niños y niñas. Estos crímenes en Gaza se enmarcan en un proceso que lleva más de 75 años e incluye ha incluido la colonización de Palestina y la expulsión del pueblo palestino de su tierra en un nítido caso de limpieza étnica llevado a cabo en base a masacres y amedrentamiento, así como también la institucionalización de un régimen de apartheid sobre la población palestina que ha permanecido en su tierra. En estos 75 años, el apartheid de Israel ha venido violando de manera sistemática los derechos humanos del pueblo palestino, haciendo caso omiso a todas las resoluciones de la Organización de Naciones Unidas y al margen del derecho internacional. Cerrando filas con todos los pueblos que luchen por su derecho a la generosa tierra que nos alimenta en vida y después nos cobija como el pueblo palestino. No venimos a repudiar ni una religión ni una etnia, venimos a repudiar a un Estado sionista lacayo del imperialismo yanqui. No tenemos ninguna duda que tanto en su versión neodesarrollista como neoliberal, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional cierra con ajuste y no hay ajuste sin represión. Si en octubre llegase a imponerse, como parece en las estadísticas y en las encuestas, alguna de las formas de la derecha, no nos cabe ninguna duda que este Estado representado aquí va a ser el proveedor de la tecnología de identificación facial de todos los presentes y de las pistolas Taser. Y la señora Patricia Bullrich sabe muy bien de lo que estoy hablando. Así que, hoy y siempre, ¡viva Palestina Libre, carajo! Estamos acá para decirle no a Mekorot y que sepa Guado de Pedro que las UCI que tenía el ejército se las proveyó Israel, carajo. ¿Hasta cuándo nos van a matar? Estamos acá porque, como dijo el poema, hoy los nietos del 48 reclaman libertad. Pero créanme que no es un discurso nada más lo que voy a decir. Estoy convencido que nuestros nietos también van a estar acá, pero no ya para reclamar, sino para mostrarle al mundo que se ha ejecutado justicia en Palestina, porque estos no van a vencer. Mientras quede uno de nosotros vivos, mientras la conciencia humana esté viva, mientras queramos vivir en libertad y con dignidad, vamos a seguir luchando. Y esta lucha es hasta la victoria siempre. Termino con una frase de aquel que fue nuestro maestro en tantas cosas, Hugo Chávez Frías, en ese famoso video que circuló por todo el mundo, cuando decía: a mí me tratan de antisionista. Claro, por denunciar a la OTAN cómplice. Acá no los nombramos,
Pero ¿cómo podría Israel hacer esto sin el auspicio de la OTAN, sin la protección de los Estados Unidos? ¿Por qué la selección de fútbol de ese ente, que no es ningún país, tiene que jugar con las selecciones de Europa? No los quiere nadie y no los quiere por asesinos. Estamos acá para pisar la cabeza de la serpiente. Cierro entonces con las palabras de Chávez, que dijo: desde el fondo de mis entrañas, desde el fondo de mis vísceras, maldito seas, Estado sionista de Israel. Volveremos a Palestina.